Sí, ya estoy cerca de la casa. Mira, es que tú no ves por dónde caminas. ¿Tú qué andas tú de hediondo y puerco vienes a estropear mi pinta? Disculpe, señor, no fue mi intención. Sí, claro, ¿cómo no? Mira, ¿tú no sabes que si hoy 24 de diciembre no te vas a dormir temprano, el niño Jesús no te traerá nada? ¿En serio? Claro, niño. ¡Eso es mentira! Porque el niño Jesús no existe. Porque siempre me duermo en Navidad y nunca me trae nada. Bueno, seguramente ni te lo mereces. Porque te la pasas en la calle correteando descalzo como loco, pidiendo dinero y quién sabe si hasta robas. Mire, señor, yo no soy ningún ladrón. Sí, pido para comer y ando en la calle, pero hago eso porque mi mamá se murió hace mucho tiempo. Y mi papá se fue y me olvidó. Y además, ¿a usted qué le importa eso? Hey, niño, vamos respetando, ¿sí? Pero por lo menos no tendrías una tía, un tío o algo. No, y si lo tengo, no me importa porque ya yo estoy bien grande y me sé cuidar solo. Bueno, niño, tengo poco tiempo para perderlo aquí, ¿sí? Nos vemos luego. Preparando para aterrizar. Niño. Agarra, pues, ¿qué te quieres morir de frío esta noche? Gracias, señor. Yo se lo devuelvo cuando pueda. No, tranquilo, no te preocupes. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Monchito. Bueno, Monchito, pórtate bien, ¿sí? Y espero que pases una feliz Navidad. ¡Gracias! Que le queda grande la chaqueta. ¡Sí, Gafino! ¡Era uno nuevo! ¡Sí me queda! ¡Sí me queda! ¡Está bien! ¡Vamos a gustarnos! ¡Está bueno! ¿Qué te pasa? ¿Te encogiste? Pues que no había más de tu talla. ¡Ay, no! ¿Cómo puedes? ¡Es sucio! ¡Ni de paso no estudia! Menos mal que a mí me llevan todos los días al colegio. Me dan para la merienda y me compran mi desayuno. ¡Hasta a mí! ¿Cómo te llamas tú? Habla pues, o eres mudo. ¿Diciste la carta del niño Jesús? ¿Cómo le va a hacer una carta? Si ni siquiera va a la escuela. Se olvidó. Mejor no la vuelvo. Sí, mamá. ¿Qué carta? Si ni siquiera sabe. No. Paola, vete. Ya voy, vayan ustedes. Oye, ¿cuál es tu nombre? Yo me llamo Monchito. Tú no sabes lo que es la carta del niño Jesús, ¿verdad? No. Es una carta donde les pides todo lo que tú quieras al niño Jesús. Lo pones en el arbolito y al día siguiente te da todo lo que le pediste. ¿En serio? No sabes leer ni escribir, ¿verdad? Eso no sé mucho. Mira, dime todo lo que quieres y yo lo anoto y así tienes la carta del niño Jesús. Ah, sí. Pero, ¿qué le puedo pedir? Todo lo que tú quieras. ¿Puedo pedir un avión nuevo? O sea, ¿que puedo pedir juguetes? También puedes pedir juguetes. ¿Puedo pedir comida? ¿Hasta una dona? Todo lo que tú quieras. Oh, entonces quiero una torta de chocolate, quiero un jugo, o sea, un pipote grandísimo de jugo de naranja y también quiero un pan de jamón y quiero una yaca. Sí, me han dicho que son muy ricas. Y bueno, quiero una casa, sí, una casa para dormir sabroso y bueno, podría tener un gato o un perro o un loro. Y bueno, quisiera que el niño Jesús me trajera a mi mamá. Sí, a mi mamá. Para que me lleve a la escuela y puedo comprarme una merienda o llevarme a pasear. ¿Estás oyendo, niño Jesús? ¿Estás oyendo? Oye, ya cálmate, sígueme diciendo lo que quieres y lo sigo anotando. No, yo no quiero nada. Vete, fuera. Déjame dormir. Igualito el niño Jesús ya no me lo va a traer. Quisiera dormir y no despertarme más nunca. Thank you.
No, no, no. ¿Quién eres tú? Un niño igual que tú. Pero yo nunca te había visto por aquí. Es que yo no soy de por aquí. Y mira, niño, si me vienes a buscar problemas, me lo dices para irme. Yo solo quiero dormir. Yo también estoy cansada de tanto caminar por esta calle y quiero descansar. Yo también. Tengo sueño. Yo también. Qué frío. ¡Yo también! Qué frío. Mira, niño. Aquí tengo esta chaqueta que me la regaló un señor. Si quieres, podemos compartirla. Bueno, ¿cómo te llamas? Si no te molesta y sale de tu corazón. Ah, y por cierto, mi nombre es Chuito. Mucho gusto, Chuito. Aunque no me importa lo de la chaqueta, pero tienes que estar pila, porque si llega la policía tenemos que echar la carrera. Ya duerme. Tranquilo, que eso no va a pasar. ¿Y tú qué sabes? Ni que fueras el niño Jesús. Ya duérmete. Ok. Duerme tranquilo. Que muy pronto llegarán días mejores. Tendrás esperanza, salud, amor y mucha felicidad. Duerme bien. Sí, mi mamá. Pero no importa, porque sé que está allá arriba contigo y me está viendo muy feliz. Muchas gracias, niño Jesús. ¡Te quiero!